Ya presentamos el show de Gina. Amigos, muy buenos días y bienvenidos al show de Gina. Estamos arrancando ya este mes de noviembre, estamos ya por terminar ya también este año 2014. Me imagino ustedes haciendo todos los preparativos ya para esta Navidad, para estas fiestas, para el fin de año. Pues bien, yo le doy el consejo de que ya desde ya hay que ir preparando todo para pasarlo, sobre todo en familia, como siempre el mensaje es pasarlo a gusto, ¿no? Y en familia. Hoy día en el programa tenemos un programa muy variado, muy bonito, preparado especialmente para todos ustedes, porque todavía estamos de aniversario de Chosica, las actividades continúan y tenemos el 12º concurso canino, el concurso de perros. Tenemos también un novedoso tratamiento para cabellos teñidos. ¿Quién no se ha teñido el cabello? ¿Quién no se hace un alisado, ¿no? Y el cabello queda terrible. Hoy día tenemos un tratamiento que a usted le va a interesar muchísimo. Y en nuestra nota turística tenemos también los templos coloniales de Puno. Una nota que seguramente a usted que le gusta viajar o que le gusta enterarse de lo que pasa en su Perú le va a encantar. Y por supuesto el Fashion Week, ya estamos preparando todo, toda la convocatoria, estamos juntando, alistando y preparando a las chicas, a nuestras modelos, todas de la zona, las mejores chicas, las mejores modelos, de Chosica, Chaclacayo, de todo este cono este, las estamos reuniendo y se están preparando para este Chosica Fashion Week 2014, donde se mostrará lo mejor de la moda de este año y lo que viene para el 2015. Y la entrevista, por supuesto, tenemos la exclusiva, una entrevista a las estelares de la rumba, unas chicas jóvenes, guapas, cantando muy buena música, una salsa que a usted le va a gustar. Ellas la están rompiendo en los lugares diversos de Lima y, por supuesto, también a nivel nacional. Pero hoy día las vamos a tener en el show de Gina. Todo esto, amigos, hoy día aquí, así que no se mueva, quédese enganchado. Nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos con la primera, con todas las actividades y con todo el desarrollo del programa. Ahora sí, amigos, arrancamos el programa con el 12º concurso canino, que se realiza tradicionalmente ya por varios años consecutivos aquí en nuestro distrito. Esta vez la convocatoria también fue enorme. Tuvimos muchos perros de todas las razas, de todos los tamaños, en todas las categorías. Todos, bueno, todos no, algunos fueron premiados, ¿no? Los ganadores. Estuvimos ahí, el show de Gina, presenciando todo lo que pasó y aquí les hemos traído un extracto de lo que fue este 12º concurso canino. Vamos a verlo. ¿Qué raza es tu perro? American Bully. American Bully. ¿Cómo se llama? Aquiles. Aquiles. ¿Algunas palabras sobre el premio que te llevan? Sí, espero llegar a las finales. Gracias. Gracias. Andy, propietario Lisset Recalde Vicuña. Muy bien, ahí está el pastor inglés de 9 meses, Candy. Hola,
Ahí está Ñoño. Del equipo veterinario para el reconocimiento. Toby. Y el aplauso para Toby. Es el perro Perú. Ahí está Papi Yu. Ahí está Perlita. Perlita. Enseguida tenemos a un Cocker Spaniel de 10 meses. Ahí está Daddy o Dodi. Ahí está. Esa la pose. Ganadores, atención. Inscripción de último momento. Sí, pues no podemos. Papi Junior. El perrito peruano. Y Aquiles son los ganadores de este grupo. Pequinés de Gaby Paredes. Grijalva, hizo Grijalva su propietario. El perro peruano, Papi Junior. Paz. Thank you.
Catalina. Ahí está Catalina, el segundo lugar. Bravo, Catalina. Están acá nuestros amigos profesionales, que ha sido bastante complicado poder calificar, y el ganador se lleva el Cristo Blanco, nuestro emblema del distrito, y es para Copita. Copita es la ganadora de esta primera tanda del concurso. Ahí está Copita, y su propietario recibe. Hola, amiga, ¿qué sientes haber ganado? Ay, muy feliz y agradecer por este concurso tan bonito. Por los animales, ¿no? Que son tan bonitos. ¿Cómo se llama tu perra? Perro es Copito, macho. Copito es. ¿Qué raza es? Maltés Dichon. ¿Dónde vive usted? En Quirón San José, 146, en el Estrecho Sica, ¿no? Misma calle del parque. Okay, muchas gracias. Ya, disculpe. Muy bien. ¡Qué guapo! Su propietario, Isabel Castilla. ¡Noa! Un charpey, Noa. Ahí está Noa. ¡Bravo! ¡Bravo! Secretario, ahí está Preciosa. Ahí está Zoica. Bien el ganador. Y el aplauso, todos se han quedado mudos. Hay que aplaudir, hay que ponerle alegría a esta bonita tarde. Bien, amigos, muy encantadora esta nota, por supuesto. Siempre los perritos, los animalitos son la nota graciosa, agradable, siempre en el show de Gina. Y esta nota llegó gracias a Pegamentos Tubocol. Ya lo sabe, al comprar Tubocol, no solamente le está comprando al Perú, sino le está comprando a Chosica. Y ya sabe, de repente usted quiere animarse a hacer un pequeño negocio, comprar y vender o distribuir a nivel de ferreterías, solamente tiene que comunicarse a los teléfonos que están saliendo ahí abajo en pantalla. Y es una buena oportunidad de trabajo. Muy bien, y ahora sí, lo que les decía. El cabello, qué tan importante es para todas nosotras las mujeres tener un cabello saludable, bonito, ahora que se acerca también el verano, ¿no? El sol, la radioactividad, la arena, la playa misma, ¿no? El daño que provoca en el cabello. Pues bien, siempre uno debe hacerse un tratamiento. Lo recomendable es una vez a la semana, depende del cabello, una vez al mes. En esta ocasión es para cabellos teñidos, cabellos alisados. La marca Extreme Up nos trae este bonito tratamiento, y por supuesto ustedes los pueden encontrar en exclusiva en Black and White. Vamos a ver la nota. Thank you.
Bien, y esta nota llegó gracias a Black and White, peluquería de alto nivel. Ya saben que en Black and White encuentran este tratamiento, y no solamente este, sino también todo tipo de trabajos como manicure, pedicure, peinados, alisados. Ya usted conoce el nivel de Black and White, así que ahí Cintia los espera en el tercer piso, de Plaza Echenique. Y ahora sí, cambiamos totalmente de tema porque nos vamos a la nota turística. Usted, amigo, amiga, que le gusta viajar o de repente no tiene el tiempo de viajar, pero le gusta conocer, aprender sobre nuestro Perú, le tenemos los templos coloniales de Julipomata. Estos datan más o menos del siglo XVI, ¿no? Construidos por la orden jesuita y de dominicos. Así que vamos a ver esta bonita nota de nuestro Perú. Iglesia de Santa Cruz de Jerusalén. Fue un templo religioso de culto católico romano construido en estilo barroco mestizo bajo la dedicación de Santa Cruz de Jerusalén en la ciudad de Juli, capital de la provincia de Chucuito del departamento de Puno en el sur del Perú. La primitiva iglesia fue construida en 1602, un siglo después se reconstruía su crucero, pero según Vargas Ugarte, todo el templo se vino abajo en el año de 1741 y tuvo que hacerse de nuevo. Remodelada durante la segunda mitad del siglo XVIII, antiguamente conocida como Ildefonso, fue destruida por un rayo en 1914. Ruinas denotan la grandiosidad que tuvo en su época la iglesia. Se destacan los finos trabajos de escultura en piedra, lo que hoy queda en estado de ruina. Muestra el magnífico templo levantado sobre la estructura original. Se han respetado partes de la misma y se ha conservado su integridad, la portada renacentista de pies, que es idéntica a la de la Asunción, con simples pilastras entre las cuales se han colocado un círculo, que son símbolo de los jesuitas, quienes levantaron una nueva portada barroca sin tocar la existente. Iglesia de San Juan de Letrán. La iglesia de San Juan de Letrán, ubicada en la plazuela de San Juan, construida a comienzo del siglo XVI por orden de los padres dominicos y concluida por los jesuitas a mediados del siglo XVIII, poco antes de su expulsión. La construcción en adobes, con espesores marcadamente variable en función a la altura. Las pequeñas ventanas tienen marcos de pan de oro y están cerradas con láminas de piedra translúcida. Tiene forma de cruz latina, con una portada lateral barroca mestiza en piedra labrada, con presencia de arte nativo aymara. Juli es la capital de la provincia de Chucuito, del departamento de Puno en el sur del Perú. Se encuentra a orillas del lago Titicaca, con aproximadamente 3.850 metros sobre el nivel del mar y a los pies de una montaña con forma de león dormido.
esta es una zona predominantemente aymara. Los primeros misioneros que arribaron hacia el año de 1539 a Juli, que era parte del reino de los Tupacas, fueron los dominicos, que establecieron varias doctrinas para la evangelización y catequesis de los nativos aymaras, para lo cual construyeron varias iglesias que hasta hoy subsisten. Templo de San Pedro. Este templo se encuentra en la plaza principal y es la iglesia mayor de Juli, que tenía un coro de 400 voces con cantores indios. Esta iglesia ostenta una fachada sencilla con una bella portada de procedencia clásica del siglo XVII. En su interior existen verdaderas joyas de arte, hermosos retablos, grandes cuadros clásicos con marcos ornamentales, objetos de oro y plata, imágenes y tallas flamencas, una valiosa colección de cuadros en plancha de bronce representando la pasión de Cristo, los que forman un conjunto admirable. Esta iglesia fue construida por los jesuitas en piedra. Realmente es una bella obra arquitectónica. Templo de Santiago Apóstol de Pomata. El Templo de Santiago Apóstol de Pomata, de estilo colonial, hecho con piedras rojizas, su única torre de esquina lisa y de perfiles prismáticos, recuerda la del Cusco. En el interior del templo existen catacumbas donde se encuentran los restos de los obispos y arzobispos del altiplano. Tomás de San Martín, miembro de la Congregación Dominica, fue el fundador del convento. La iglesia fue construida en 1756. Este templo de Santiago Apóstol de Pomata se encuentra sobre unas peñas a orillas del lago Titicaca en la zona sur de la región de Puno, en plena meseta del Collao, a 105 kilómetros de la ciudad de Puno y a 3.863 metros sobre el nivel del mar. El acceso por vía terrestre se lleva a cabo por la carretera de Puno a Desaguadero, localidad fronteriza entre Perú y Bolivia, la cual está completamente asfaltada.
Cuando se dirija hacia cualquier lugar de Puno, encontrará hermosas playas altiplánicas. Entre las playas más reconocidas se encuentran la de Capachica, Chifrón, Coctos, Charcas, Chatuma y las de Juli, situada a más de 3.850 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Puno. Esta bonita nota llegó gracias a nuestro colaborador especial enviado Enzo Amado y por supuesto al auspicio de Fotos AB. Si quieres las mejores fotos, los recuerdos de tu vida, ya sabes, puedes contactarte a los teléfonos que están saliendo en pantalla. Hay garantía, hay calidad y por supuesto ya lo conocen, Enzo Amado, uno de los mejores fotógrafos del medio. Y ahora sí, bueno, este tema, el Chosica Fashion Week, que nos está trayendo mucho levantando polvo, ¿no? Pues bien, amigos, el Chosica Fashion Week se dará el 22 de noviembre en la finca chosicana. Desde ya están todos ustedes invitados a ver lo mejor de la moda. Pero ahora les voy a presentar lo que fue el Chosica Fashion Week del 2013, el primer evento que realizamos. En esta oportunidad lo hicimos en el Iguana, así que los invito a todos ustedes a ver y a ver si así se animan a ir a este 2014. Vamos a verlo. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, buenas noches. ¿Quién estás? Apellido. Extraordinario. Bueno, hoy vamos a ser testigos de las nuevas tendencias de moda. Muy bien, perfecto. Para niños, niñas, para personas que les encanta estar bien, niña. Dinos, cuéntanos. A ver, ¿a ti te encanta verte bien solamente cuando vas a una fiesta, cuando vas a una reunión, o te gusta verte bien siempre? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Hola, hola, buenas noches. ¿Quién estás? Apellido. Extraordinario. Verano 2014. Sobre todo en la estilo latina, como la de los también, muy bien, la corbata. Extraordinario. Ahí están nuestras modelos que el día de hoy han podido darte a conocer. Un ramillete, ¿no? Un desfile con buena ropa, con una creatividad, con nuevas tendencias en ropa. Así que los invitamos a todas las personas que están alrededor de Discoteca Iguana para que puedan acercarse y ser testigos de este gran acontecimiento. Así es, Chicho, y también tenemos ropa para niños. Ahorita mismo vamos a tener aquí en la pasarela una cantidad de niños de todas las edades con una ropa increíble. Todo lo que está de moda, de temporada, hoy día lo van a ver aquí. Así es. Por decir, yo me acuerdo cuando tenía 7 añitos, en ese entonces estaba la moda del overol, tipo carpinterito. Me acuerdo que mi madre siempre me vestía así. Y he visto que hay madres que han venido acá con sus hijos, con sus hijas, con sus niños y niñas, que les encanta también vestirlos así tipo carpinterito, a un estilo rockero, un estilo urbano también. A mí me gusta vestir bien a mi hijo, vestirme bien yo, no sé, yo creo que todos los que hoy han venido les gusta la moda, ¿eh? Así que hoy van a saber también cómo poder vestir a su niño y a su niña. Ya en unos instantes más vamos a tener un desfile con niños y niñas aquí en Discoteca Iguana.
Mientras tanto vamos invitando a las personas que nos están escuchando. Llegamos para dar una vuelta por el parque, extraordinario. Niña, ese jean combina con todo, tiene un tipo de carpintero, así que es especialmente para salir con tu niña o niña a dar una vuelta al parque en un domingo, en un sábado o en un día de semana. Nos están transmitiendo a través del canal. Un vestido de jean con unas botas marrones, extraordinario. Y la otra, la otra niña, caramba, también, especialmente para el verano, una linda vestimenta. En las mañanas de invierno, un polo blanco, con unas zapatillas urbanas y un pantalón que le da color especial, extraordinario. Ocio dedicado a la venta por mayor y menor de prendas, shorts, con camisas, blusas, etc. Y las mejores marcas del mercado. Ubíquenos llamando a los teléfonos 984-29-386. Si usted tiene alguna de esas ropitas que acaba de ver, entonces ya sabe a dónde tiene que llamar. Así es. Y al Nextel 817-5294. Que bella corda. Así que DJ, no te preocupes. Eso es lo bueno de hacer las cosas en vivo, ¿ah? Siempre estar en contacto con el DJ, el animador. Así que, DJ, tú mismo eres, ¿ah? Sorprende, perfecto, sorprende. Empezamos. Extraordinario. Listo, empezamos con el modelaje de las señoritas, las nuevas tendencias. Y ahí vemos a Wendy con un chorcito jean espectacular, ¿no? Hermoso. Con unos tacos que hacen combinación perfecta con el chorcito, ¿no? Espectacular. El polito también muy a la moda. Saludando como siempre, ahí está, una gran sonrisa, extraordinario. Esa de look me encanta como para ir de compras, ¿ah? Como para ir de shopping, está extraordinario. Sí. Señorita, a ver, caramba, un vestido, ¿no? Y aquí tenemos a Leslie, sí, con un hermoso vestido que se estila ahora a usar como un tul, una gasa encima, y en la parte de abajo simula un vestidito también. ¿Ah? Leslie, enséñanos la parte que tiene allá adentro. Caramba, a ver, claro, a ver, por favor. En Animal Print, excelente. Ese vestimenta me encanta. Es extraordinario como para un almuerzo, ¿ah? Para ir a un almuerzo en el atardecer. En la playita. La playita, extraordinario, ¿ah? Y aquí está Carolina. 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 Carolina, caramba, Carolina. Conocida modelo, chosicana también ella. Bella. Guapa Carolina, extraordinario. Con un vestidito también, como para irse a la discoteca. Sí, sí, sí. Extraordinario como para un evento, ¿ah? Un evento así en el campo. Muy buen, muy buenas tendencias, ¿ah? Así que realmente está extraordinario. Leslie, a ver, Leslie, te presenta en la pasarela del primer Chosica Fashion. Como les venía diciendo, todo ya se está preparando, se está listando de la mejor manera. Así que ya hemos concentrado a las mejores modelos del medio. Estamos preparándonos en la finca también. Así que si usted está interesado de repente en participar, usted de repente es diseñadora de ropa y quiere que su marca sea conocida o que sea vista, su colección de verano que ya se viene, pues tiene que comunicarse con nosotros a los teléfonos que están saliendo directamente conmigo. O de repente tú, amiga, amigo, tienes cualidades para el modelaje, pues la convocatoria todavía está abierta. Puedes acudir los miércoles a partir de las 5 a la finca Chosicana, donde estamos preparando todo. Y a propósito de ello, los dejo con este video de la preparación de lo que será nuestro Chosica Fashion Week 2014. Thank you.
Bien, amigos, la nota que acaban de ver son las preparaciones, los previos a lo que va a ser el Chosica Fashion Week 2014. Ahí estaban viendo las chicas cómo nos estamos preparando. Nada, es improvisado, estamos haciendo mucho trabajo, lo cual yo quiero agradecer a Santiago Casas por prestarnos las instalaciones de la finca, ¿no? La finca chosicana. Y por supuesto, amigos, y como repito, si usted está interesado de repente en participar como diseñadora o con su marca de ropas o con su tienda, su galería, pues bien, usted tiene que comunicarse directamente conmigo a los teléfonos que están saliendo en pantalla. Todavía hay tiempo. El evento será el 22 de noviembre. A partir de las 8 p.m. estaremos en la finca chosicana presentando lo mejor de la moda y lo que se va a venir, ¿no?, en este 2015. Todo lo nuevo, pues, ¿no?, que se viene en la moda. Todo el glamour, las ropas de baño, toda la ropa que será y que la va a romper en este 2015. Así que usted no puede dejar pasar esta oportunidad y formar parte de repente de este gran evento 2014. Por supuesto, para eso quiero agradecer a todos los que ya están con nosotros trabajando y preparándonos para este gran desfile de modas, ¿no? Lo cual yo le hago la invitación a todos ustedes que estén preparados, están todos ustedes invitados este 22 de noviembre en la finca, a partir de las 8. Y a propósito de ello, a propósito de todo esto, ¿no?, también ese día vamos a tener la presentación de una orquesta de salsa, Las Estelares de la Rumba. Aprovechamos la finca, las instalaciones, para hacerles una entrevista también a estas lindas chicas que están tocando, están incursionando, podría decirse, en este género, en la salsa, ya que ellas eran modelos, ahora están de las pasarelas a los escenarios. Ellas son 5 chicas: Carol, Celeste, Ivonne, Karina y Glenda. Y por supuesto, su manager, Dani Venegas, ¿no? Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y presentarnos este musical, que a continuación se los voy a mostrar. Aquí tengo su disco, aquí lo ven. Ellas son Las Estelares de la Rumba, con su nuevo tema, su éxito, Tú No Eres Eso. Les cuento que esto ya está sonando, este disco ya, esta canción está sonando en radios locales a nivel de Lima, están también a nivel nacional, están en Arequipa, en diversos lugares. Ya están sonando y por supuesto gracias al show de Gina las tenemos el día de hoy en Chosica. Y el 22 de noviembre las tendremos también en exclusiva, en vivo y en directo. Así que si usted quiere conocerlas, nada, tiene que ir a nuestro evento, al Chosica Fashion Week 2014, donde no solamente va a haber moda, va a haber chicas guapas, modelos de aquí de la zona, las mejores del medio, sino que también van a estar Las Estelares de la Rumba en exclusiva. Así que ahora los invito a ver esta bonita entrevista para que las conozca y para que escuchen su canción y así se pegan y nos acompañe el 22 de noviembre en la finca. Vamos a verlo. Hola amigos, ya nos encontramos en la finca chosicana y como lo prometido es deuda porque lo hemos venido anunciando varias semanas, me encuentro hoy día con Las Estelares de la Rumba. Así que estas chicas talentosas, a la vez bellas también, hoy día las voy a presentar y a ver quién es Ivonne. ¿Dónde está Ivonne? Aquí, hola Ivonne, ¿cómo estás? Ivonne, Celeste, ¿quién es Celeste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, tu saludo Celeste para Chosica. ¿Y Carol? Yo aquí contentísima de estar contigo. Muy bien. ¿Y Glenda? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Falta Karina. Hola, Karina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya las estamos conociendo a todas las chicas guapas, bellas. Yo quiero preguntarles, aprovechando tenerlas aquí en exclusiva para el show de Gina. Chicas, ¿cómo es que se formaron? ¿Cómo empiezan todo este sueño? El grupo fue formado ya aproximadamente un año, la cual ha sido poco a poco, escala a escala, creciendo. Y poco a poco, ¿no?, hemos estado tratando de salir adelante con la agrupación, que somos 5 chicas súper talentosas, las cuales quieren salir adelante como todas chicas que quieren lograr el triunfo, se podría decir. Claro que sí. ¿Cómo sale el nombre, Las Estelares de la Rumba? Yo creo que por el españolísimo, ¿no? Ahí Roberto que quiso poner como estrellas y así el conjunto de palabras y ahí salió Estelares, ¿no? Las Estelares de la Rumba. ¿Y de verdad hacen la rumba o no hacen la rumba? Somos las que te ponemos la gozadera. Muy bien, chicas. Entonces yo quiero preguntar también, porque tengo aquí en mi cartoncito,
ustedes, varias de ustedes han salido de las pasarelas, muchas de ustedes han incursionado en el modelaje. ¿Cuántas de ustedes han modelado? Todas somos modelos de las pasarelas a los escenarios grandes de la música. ¿Se puede decir de la pasarela? Al escenario. Al escenario. Yo quiero saber esa experiencia de, como modelos. Es una experiencia muy bonita, de hecho. La gente que va a verte es una experiencia única y ahora es otra experiencia estar en la orquesta, ¿no? Pero siempre tenían ese talento de cantar. Sí, desde muy pequeñas todas tenemos el talento de cantar y bailar también a la misma vez. Muy bien, chicas, ya les he preguntado cómo se formaron también. Ahora, ¿qué viene para ustedes? Porque ya estoy viendo que están escuchándose mucho a nivel nacional, ¿no? Están en radios. Estamos en, allá en Arequipa, en Moquegua, en Ica también, ¿no? Y de mí se viene de Argentina también, ¿no? A Bancay. Bancay también. Esas provincias. Un beso muy enorme para todos ustedes también aquí, pues, ¿no? En Chosica. Muchas gracias. Karina, ¿exactamente cuánto tiempo de formado tiene la orquesta? Ya casi como un año, que ya se acerca el aniversario. Las Estelares ya va a cumplir un año, del cual la familia está formada por el grupo de chicas. Bien. Glenda, ahora, ¿qué se viene para las Estelares de la Rumba? Bueno, tenemos muchos proyectos. En esos tiempos estamos grabando videoclip y bueno, muy pronto ya va a salir. A nivel personal, ¿ustedes trabajan, estudian? Estudio. ¿Qué estudio? Negocios internacionales. ¿Tú? Yo ya terminé de estudiar. Actualmente lo estoy ejerciendo, pero también estoy con las chicas aquí. O sea, trabajas y estudias. ¿Tú? Yo estudio también. ¿Estudias también? ¿Qué estudias? Aún en el colegio, va a terminar. Todavía en el colegio. La más chiquitita, la bebé. ¿Tú? Yo me dedico 100% a la música, profesionalmente. Profesionalmente. ¿Y tú, Karina? Yo también estudio la carrera de comercio exterior. Muy bien, chicas bellas. No solamente bellas, como lo dije al principio, sino talentosísimas. Yo quiero escuchar algo a capela. ¿Quién me canta algo así a capela? Y no es que me importe haberte querido, que limosna también se da. ¿A quién, chicas? Y tú, un pobre has sido. ¿Algo más? ¿Algo más? Otra cancioncita, a ver, una cumbiecita puede ser, y a ver. Llévame contigo, aunque sea con mentiras. Llévame contigo, no me dejes, vida mía. Yo quiero Ya te olvidé. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Bravo, de verdad, bravísimo, chicas, son excelentes. De verdad, desde hoy soy hincha de las Estelares de la Rumba. Muy bien, les deseo de verdad muchísimos éxitos. Y bueno, presentaciones, chicas, ¿algo que quieran acotar? Estamos promocionando el tema Tú No Eres Eso, ya saben, búsquenos en Facebook como Las Estrellas de la Rumba, el fanpage también oficial para todos ustedes, y busquen el tema, no el tema Tú No Eres Eso, para todos ustedes con mucho cariño. Y a los temas de Las Estrellas de la Rumba, Tú No Eres Eso, Ya Te Olvidé también, ¿no? Y Te Amaré. Bueno, y un mensaje para todo su público cachosicano. Pues un besito enorme, un abrazo también grande para todos los de Chosica. Aquí estamos Las Estrellas de la Rumba para todos ustedes con mucho cariño. Bien, y ya las vamos a tener más seguido por aquí, así que yo quiero ver ahora un musical de ustedes ahí en vivo, en exclusiva para el show de Gina. Gracias, chicas. Éxitos. Hola, amigos. Nosotras somos las Estelares de la Rumba y estamos aquí presentes para presentarles nuestro tema Tú No Eres Eso, con mucho cariño. Ya sé que vas pregonando que por tus quereres estoy medio loca. Ya sé que has dicho a la gente. Rogando que yo te quisiera
pido es que digas que estoy muy contenta de no hablar contigo. Pero eso lo callas, no eres hombre si llega, ni para eso ya sabes lo que hablas. Y no es que me importe haberte querido, que limosna también te da a un pobre y tú un pobre. Y no es que me importe haberte querido, que limosna también te da a un pobre y tú un pobre ha sido. No quiero verte ni escucharte, se acabó el cariño para darte. Tú no eres hombre, no eres ni eso, y cuando te nace tuya. Las estelares de la rumba. Te olvidé.
horrible otra vez. Ya te olvidé. Bien, señora, señor, ¿qué tal? ¿Qué le pareció? Las estelares de la rumba, buenísimo, ¿no? Salsa buena, salsa tipo cubana, a mi parecer, tipo timba, ¿no? Algo distinto, ¿no? Una alternativa diferente, de repente ya diferente a lo que es la cumbia, ¿no? Salsita, pero usted ya sabe, si usted quiere conocerlas, quiere escucharlas, no solamente a ellas, sino también ver a nuestras mejores modelos del medio, pues usted está cordialmente invitado este 22 de noviembre a la finca Chosicana. A partir de las 8, usted ya lo sabe, tiene una cita con la moda, con las chicas más guapas de Chosica y con las estelares de la rumba en exclusiva, ¿no? Así que no se olvide, si usted quiere más datos, más información, puede entrar a mi Facebook, Gina Viso, y le daré personalmente toda la información que usted está buscando. Quiero agradecer a Pucará Films, donde estamos grabando, ¿no? Ahora un sitio diferente. Si usted de repente le interesa, tiene una fiesta patronal en cualquier parte del Perú o aquí mismo en el distrito, pues conéctese con Pucará Films. Lo puede encontrar también como Pucará en el Facebook y ahí le darán todos los datos. Y por supuesto, al hacer este video, Pucará Films saldrá también, ¿no?, en Canal 8. Así que ya lo sabe, si usted está interesado, conéctese vía Facebook y llame. Y ahora sí, debo agradecer a quien me peina y me maquilla como siempre, a Black and White, a JR por el lindo vestido. Ya lo saben, a ellos los pueden encontrar en el tercer piso de Plaza, Centro Comercial Plaza Echenique. Y por supuesto, ya se acerca el verano y queremos trabajar los cuerpos, mostrar una mejor figura en este verano 2015, hay que irnos preparando. Gimnasio Ámbar los espera, con toda la calidad, la atención que usted ya conoce. Uno de los mejores gimnasios aquí en Chosica, con la garantía que amerita, Gimnasio Ámbar. Además que ahí encuentra spa, encuentra juguería, todo lo que usted ya conoce de este bonito gimnasio. Prepárese para este verano 2015. Vaya a Ámbar. Y ahora sí, un agradecimiento a la producción de aquí, del show de Gina, a Enzo Amado, a Rudy Córdoba. Un beso, chicos. Estamos trabajando. Seguimos trabajando con fuerza para entregarle lo mejor a ustedes. Yo me voy. Un agradecimiento, por supuesto, muy especial también para el gerente general de esta casa televisora, Fidel Inga. Un beso, Fidel. Ya nos estamos viendo. Y conmigo será hasta la otra semana. Dios mediante. Chau. Un beso. Nos vemos.